tal? Qué bueno que nos acompañan esta mañana. Me agarraron dominando el balón. Uno de los premios del campeonato. Bienvenidos a la hora del Rey del Trompo. Qué bueno que nos acompañan. Nos sentimos bien contentos de estar aquí, transmitiendo en vivo y en directo a través de la señal de Canal 35 desde la isla de Cozumel. Estamos felices porque tenemos el foro lleno de chavos entusiastas, aficionados y chavos futuros profesionales del tema del trompo acrobático. Así que esperemos que disfruten esta mañana porque tenemos sorpresas, vamos a tener algunos premios y vamos a seguir conociendo el fascinante mundo del trompo acrobático a nivel internacional. Vamos a presentar a los mejores jugadores de trompo del mundo, vamos a tener adivinanzas, vamos a tener algunas sorpresas. Así que prevénganse porque esa va a ser la primera tarea. Recuerden que la hora del trompo, la hora del Rey del Trompo es un espectáculo interactivo donde este programa se hace gracias a ti. Llámanos y participa, levanta la mano ahí en casa y llámanos porque vamos a tener unos regalotes a los chavos que nos marquen. Ay, sí, ya llegaron los regalos, qué buena onda. Sí, se ve que ahí están los premios, ahí está el panel de premios para los campeones, para los futuros campeones, se van a llevar estos hermosos obsequios. Pero me parece que ya me voy aquí con el primer mensajito al 8698563 para que llamen aquí a la cabina. Estamos en contacto porque este es un espectáculo interactivo que se llama La Hora del Rey del Trompo. Espectáculo interactivo. Chavos, yo me voy con la primera de las WhatsApps que tenemos aquí en la pantalla al 987-116-4966. Empieza a sonar el WhatsApp, levanten la mano, tímbrenle por ahí, porque tenemos premios, tenemos sorpresas. Y una de las primeras tareas el día de hoy se llama las adivinanzas. Chavos, esta mañana vamos a dejar una cosita interesante por ahí, que se llama adivinanza. Así que a ver si me la ponen por ahí en cabina, la adivinanza de hoy, para que estos chavos me la contesten, me llamen a cabina y se ganen un premiosote. A ver si ya tengo mi adivinanza lista. Por ahí la tengo, adivinanza lista. Y tengo unos poemas también, y tengo unas pinturas, unos trompos decorados, y unos trompos de todo el mundo, de todo el planeta, a nivel mundial, de todo el mundo, del universo. Parece que todavía no está lista la adivinanza ahí en cabina, pero ¿qué les parece entonces si nos vamos a nuestro primer corte? No nos dejen de llamar, aquí estamos en vivo y en directo, déjense caer aquí a las instalaciones de Canal 35, demuestren su talento, porque ¿qué creen? Al rato va a haber campeonatos, vamos a pasar el rol de torneos. Vamos a estar en Miraflores, vamos a estar en el stand del carnaval, vamos a estar en el parque de las rampas, vamos a estar en dos, tres partes este sábado y este fin de semana haciendo estos grandes concursos, porque ¿qué creen? Ya llegó la primera tarea, chavos, de esta interacción. Y dice la adivinanza, pónganse listos, para bailar me pongo la capa y para bailar me la vuelvo a quitar, porque no puedo bailar con la capa y sin la capa no puedo bailar. Eso está bien fácil, así que el primero que me llame se va a ganar un premiosote. ¿Ya la vieron bien esa adivinanza? Chavos, esto es interactivo y es para ustedes. Ustedes construyen este espacio. Nos vamos al corte, ¿ya la checaron bien padre? Bueno, vámonos al corte, ya está sonando el teléfono. El WhatsApp ya me está también aquí llamando. Así que chavos, volvemos en dos minutitos. Quédense con nosotros y vámonos a ver un poquito el mensaje de los patrocinadores. Te agradezco por ahí a dos, tres chavos que me están ayudando. Gracias a todos, nos vemos en dos minutos. No se me muevan, regresamos aquí a la hora del Rey del Trompo. ¿Qué dijeron, no? ¿Qué está sucediendo? Aquí es la pelea de los gallos. Efectivamente, chavos, estamos girando el trompo aquí en el foro de Canal 35, en este espectáculo interactivo que se llama La Hora del Rey del Trompo. Qué bueno que nos están acompañando allá en casita, en su taller, en su negocio. Sean ustedes bienvenidos a este segmento que amablemente nos otorga aquí Canal 35. Estamos contentos de estar aquí con todos los chavos. ¿Qué creen? Que tenemos una sorpresa para todos ustedes. Nosotros siempre estamos interesados en
pues en estimular el talento de todos los chavos, de todas las niñas y niños de la isla. Por lo tanto, pongan atención a todos los chavos, a todas las chicas, los que se quieren ganar un premio, un estímulo. La tarea es bien fácil. Bienvenidos al Festival de Dibujo Infantil, El Niño y el Trompo. ¿Qué quiere decir esto? Que el chavo que me mande su mejor dibujo o la niña que me mande su mejor dibujo alusivo al niño y el trompo, vamos a darle un premio. Estamos viendo en pantalla algunos trompos decorados, bien bonito. Algunos trompos que hemos traído de diferentes partes del mundo. Aquí están apareciendo en su pantalla estos bonitos trompos, pues que nos rodean en toda la historia del mundo, como hemos venido mencionando. Estamos viendo trompos decorados, trompos en forma de caricaturas. La idea es que todos los niños y todas las niñas nos manden sus dibujos aquí a las instalaciones de Canal 35 en este festival de dibujo infantil que se llama El Niño y su Trompo. Aprovechando esta gran temporada, este maravilloso segmento que nos brinda Canal 35 para el esparcimiento y la recreación de todos ustedes. Estamos viendo trompos decorados, trompos muy antiguos, estamos viendo incluso algunos festivales, algunas portadas de algunos libros. En fin, el trompo, como ustedes lo ven, es un juego que se practica prácticamente en todos los rincones del mundo. Y como dicen, hasta los científicos lo han estudiado, ¿no? Aquí vemos a los científicos, vemos dibujos de trompos. Y eso es justamente lo que queremos, que ustedes nos acompañen y nos apoyen en este esfuerzo mandando su dibujo para que continúe esta gran temporada de trompo acrobático en Cozumel 2015. Aquí estamos viendo cómo son los trompos que los niños dibujan en los diferentes países del mundo. Tenemos pinturas. A ver si por ahí me aparece una que estamos mandando también muy interesante, del niño Jesús, una lámina. Hasta Winnie Pooh juega el trompo, chavos, vean ustedes. Hasta Winnie Pooh jugando su trompo. Tenemos una variedad de dibujos que nos han hecho llegar desde diferentes partes, ¿no? Vean qué bonitas pinturas. Y eso es lo que queremos, que ustedes estimulen su talento y nos hagan llegar aquí, a estas instalaciones, los trompos decorados o bien su dibujo. Niñas y niños de todas las primarias, los invitamos a este gran festival de trompo acrobático, trayendo pues naturalmente su dibujo, su pintura, o por qué no su trompo decorado de madera, que le pongan ojitos, que le pongan bigotes, que le pongan un sombrero, ¿no? Así que chavos, esto se trata de divertirnos, de pasarla bonito. Así que ya lo saben, están invitados al gran festival de dibujo infantil, El Niño y su Trompo, chavos. Qué buena onda que siguen aquí con nosotros. Todos los niños ya están llegando aquí al foro, ya está lleno. Dos, tres chavos se quieren ganar un trompo el día de hoy, se quieren ganar un premio. A rato los vamos a invitar. Los vamos a invitar a este segmento que se va a llamar el concurso en la hora de Red del Trompo. Así que a ver si ya me llegó por ahí la respuesta de la adivinanza que mandamos, que se llama: para bailar me pongo la capa y para bailar me la vuelvo a quitar. Porque no puedo bailar con la capa y sin la capa no puedo bailar. Por ahí ya me están levantando la mano dos señoritas. Una que trae lentes por ahí en el fondo del foro me está diciendo que ella se la sabe. Unas señoritas por ahí. Otros chavos aquí también me están levantando la mano. Pero no, aquí tienen que llamar por teléfono a estos números. O bien, ¿qué creen? Vernos a través de www.radiocoral.com. Y bueno, voy a repetir el teléfono en cabina que me han proporcionado, que es el 8698-563. Ahí estamos recibiendo todas sus llamadas, todos sus mensajes. Comuníquense y marquen rapidísimo, porque ya estamos invitando a todos los niños a este festival de dibujo, El Niño y el Trompo, pero sobre todo a los grandes concursos, a los grandes campeonatos. Como ustedes saben, esto es un festival de acrobacia. Y nuestro camino es también, en la hora del Rey del Trompo, enseñar un poquito de qué se trata el campeonato. Porque muchos chavos me han llamado incluso aquí a la cabina, me han mandado su mensaje. ¿De qué se trata el concurso? Bueno, el concurso es fácil. El concurso es muy fácil, es muy dinámico y consiste en hacer unas pruebas. El concurso de trompos está dividido en categorías. La categoría de las niñas, porque también hay chavas que juegan bien bonito al trompo. La categoría de los chavos pequeños, que se llaman ponis, que son chavos de kinder hasta el tercero de primaria. Primero, segundo, tercero, primero, segundo y tercero de kinder y primaria. Después viene la categoría escolar, que son todos mis amigazos, pues todos los chavos de la primaria, del cuarto, quinto y sexto grado. Después tengo la categoría ya de chavos de secundaria. Y al final entra la categoría de jóvenes
que manejan el estilo libre o freestyle, que van a ser los futuros campeones del mundo. Y como esto se trata de sorpresas, ¿qué creen? El día de hoy vamos a presentar a uno de los mejores jugadores del mundo, mundial, universal y de todo el cosmos, que este año, el año pasado, mejor dicho, obtuvo el campeonato mundial en el gran torneo a nivel mundial que se llevó en, si no me equivoco, en la República Checa, ¿no? Ya está la respuesta. Bueno, pues ahorita nos van a dar la respuesta. Yo lo que quiero... Ah, está en la línea, me la van a pasar, a ver, que me la pasen por ahí la respuesta. Y ahorita vamos a presentar a uno de los campeones mundiales en su pantalla para que se den cuenta cuál es el camino que debemos de seguir todos los que nos gusta jugar el trompo acrobático. Sí, hola. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿De qué colonia me llamas, mi amor? Del Emiliano Zapata. Eso es todo, el Emiliano Zapata. ¿Y tú juegas al trompo? No, más o menos. ¿Más o menos? ¿Sabes hacer la montaña rusa? Uh-uh. ¿Qué pasó? La montaña rusa es bien fácil, oye. Te la voy a dejar de tarea. Te invito mañana a mi gran campeonato a las 12 horas al Poliforo. Dime la respuesta, por favor, mi vida. La respuesta es el trompo. Oye, sí, la verdad es que dijiste una respuesta muy rápido y muy bien. Pues, ¿qué crees? Vamos a darle un aplauso a esta niña. A ver, niños, que salga el aplauso, bravo. Esta niña ya se va a ganar, vas a venir, mi amor, por tu tremendo estuche escolar y tu trompo, cortesía de Hugo Joyner, el rey del trompo, como un recuerdo, mi amor, para que sigamos fomentando la cultura infantil. Dijiste una adivinanza muy hermosa, y si te sabes otra o tienes alguna frase del trompo, pues manda nada. Hasta llegar aquí, y también no dejes de mandar tu dibujo para este gran festival. A lo mejor también te ganas el premio a la mejor dibujante del festival El Niño y el Trompo, Cozumel 2015. Sí. No dejes de practicar. Nos vemos después, gracias. Sí. Puedes venir por tu trompo cuando quieras. Gracias. Bueno, pues ahí lo vieron, chavos. Ya se ganó el primer trompo esta chamaca, ¿eh? Nada más llamó y dijo, de aquí soy. Bueno, mis niños, vamos a presentar al campeón mundial de trompo. Si me lo dice la cabina... Vámonos con este chavo que está ya en la imagen, que tenemos el video. Se llama... Ahorita lo vamos a ver. A este chavo campeón, en lo que nos lo ponen. Vamos a explicar los trucos, chavos. Vámonos con el tema de los trucos. Aquí en WW Radio Coral, que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Me voy con los trucos del concurso, mis niños. Pongan atención, las categorías más pequeñitas. A ver si me ponen música, por favor. Eso es, y me voy con el primer ejercicio que tiene que aprender todo el mundo a nivel mundial del universo, girarlo en el suelo. Ahí está el primer ejercicio, hay que enredar muy bien nuestro trompo y aprender a girarlo en la superficie. La segunda figura de este campeonato, categoría escolar y pony, se llama la pala. Lanzo mi trompo, bajo mi cuerpo, abro mi mano y lo pesco aquí. Para ponerlo 3 segundos, 2, 1, prueba superada. Y la siguiente se llama el cohete. Tengo mi trompo, le doy 2 giros a la cuerda y en 3 segundos lo subo a la palma de mi mano. ¿Cómo ven? Esos son los primeros 3 ejercicios, están súper fáciles. La siguiente figura la conocen todo el planeta. Lleva por nombre el boomerang. Chavos, para hacer el boomerang nos presentamos en la pista bien paraditos y decimos 1, 2, 3, el boomerang. ¡Pum! Sin mover el cuerpo, bien estáticos, que tenga ritmo la situación. Siguiente prueba, facilísima. Dicen por ahí que se llama la cueva del oso, pero no. La cueva del oso, no, 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 no. Del oso mañoso, no. Eso se llama el túnel, 1, 2, 3, por abajo de la pierna, así. Y ya cuando tengo esta capacidad, ¿qué creen? Aparece la primer prueba de desempate, el carrusel. 1, 2, 3, 4, 5 giros, o 6, o 7, 8, los que quieran. Y que regrese 3 segundos, 1, 2, 3 segundos, correcto. Y la siguiente prueba de desempate para todos los chavos de primaria. Es una prueba que muchos fallan y que no puedo fallar. Pongan atención, niños del foro. Eso se llama el ascensor. Tengo mi trompito. Lo voy a hacer que baje sobre la cuerda, así. Y le digo, sube al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, a la quinta zona. En la zona aquí, de la penthouse. Aquí tengo el elevador. Pero como estas pruebas han sido ya muy fáciles para estos niños, ¿qué creen? A partir de este año se piden 2 pruebas más. La siguiente prueba lleva por nombre el puente de California. Se hace así, la palma izquierda, obligatoria. Aquí, sin moverse. ¿De qué se trata?
que en esta prueba el niño aprenda a circular el trompo sobre la cuerda, que no se caiga y que suba aquí, de esta manera. Eso sería una de las pruebas de desempate. Y la última, niños de categoría escolares, de todas las primarias, de todas las colonias, de San Miguel, de Chentuc, de todos los lugares donde nos ven, hasta allá en Saturno, en Venus. Ah, no es cierto. A ver, esta es la última prueba, se llama el columpio, el que no la haga, pierde. El columpio, lo bajo aquí. ¿Y qué creen? Se construye el columpio. No la pirámide egipcia, Meciendo a la reina en el columpio. 3, 2, 1, fuego. Ahí está. Estas son las pruebas que todos los niños de la categoría cuarto, quinto, sexto año tienen que aprenderse obligatorio. ¿Me oyeron? ¿Me entendieron? ¡Qué bueno! ¿Y qué pasa después? Vendrán los chavos de las secundarias. Los chavos de secundarias van a hacer algunos trucos. Van a hacer algunos trucos más interesantes los chavos de secundaria. Pero para ver a los chavos de secundaria, primero vamos a mandar a uno de los campeones mundiales que nos van a hacer favor de pasar aquí en cabina. Es un amigazo, vive en los Estados Unidos, se da la vuelta de vez en cuando aquí a México, viene a surfear y viene a jugar el trompo. Se llama Tyler Young y ahí lo tienen, se los dejo. Chéquenlo a Tyler Young, chavos, y luego me dicen cómo les pareció. Vámonos con el campeón, Tyler Young. Tyler, ¿estás listo? All right, ladies and gentlemen, welcome from USA. Teléfonos aquí en el WhatsApp, en la cabina, pónganse listos, apunten el teléfono por favor, se llama 8698-563. ¿Y qué creen, mis chavos? Llegó la hora de que saquen el papel, la pluma o copien esto, por favor. El campeonato de trompos en su gira va a estar el sábado 7 de febrero, 1 de la tarde, Parque Miraflores.
5 de la tarde, hoy sábado, Parque Las Rampas de San Miguel. Grábenselo bien, muchachones de San Miguel. Eso es un evento especial para todos mis cuates y amigotes de allá de la colonia San Miguel. Es un barrio que yo quiero mucho, tengo dos, tres colegas ahí. El dominguito, mañana, domingo, día de gran campeonato, tercera fecha oficial, 12 del día, Poliforum de la colonia Emiliano Zapata, chavos. Ahí los esperamos, no falten, porque ese campeonato vamos a estar dando bocinas de premio. Ahorita los vamos a pasar de nuevo, audífonos y dos, tres regalos como balones, camisetas, y va a estar vencido ahí. Y agradezco a la gente que me invitó a las 3 de la tarde aquí a una fiesta. Yo también los invito, si quieren caerle, lleguen a la fiesta. Voy a estar en el sindicato de gastronómicos mañana a las 3. No me lo quiten, por favor. No me lo quiten, no, gracias. Porque, ¿qué creen? El miércoles me voy al Parque de la Amistad con otros colegas ahí en San Miguel, 5 de la tarde esta semana, miércoles 11, Parque de la Amistad. Y ahora sí, quítenmelo si quieren, porque el viernes a las 6, super gran campeonato con amigotes. ¿De dónde? De la Chentú, del Parque de la Chentú. Todos ustedes están invitados a esos espectáculos, a esos eventos, así que no me fallen, por favor, no dejen de ir a esos campeonatos. Vamos a pedir a la cámara que nos haga un panel aquí de estos premios, porque ¿qué creen? Son cortesía de la empresa Trompos Cometa, pero esto es una cortesía nada más para los campeones, para los que se ganen el premio, para los que jueguen chido al trompo, se van a llevar sus regalotes. Así que ¿qué creen? Si quieren ganar un regalote, pues hay que entrenar. Hay que practicar todos los días, una hora después de hacer la tarea, ver los videos, pero sobre todo, si quieres aprender a ser un buen jugador, no te pierdas la hora del trompo. Paso alternativo todos los sábados a las 12 del día, aquí, en la señal de Canal 35. Así que chavos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque estos regalotes están bien padres. Yo también quiero uno, yo también quiero un regalote. Mis niños, me están llegando los WhatsApp, me están diciendo que nos vamos a ir al corte con los patrocinadores, como mi cuatote de allá, que es mi valedor, y se llama Billy, Asadero Billy. Cáiganle por favor a Billy, disfruten un pollito asado, unas costillitas, un choricito. Y le mando un saludo a toda la gente, a todo el personal que siempre me atiende bien padre allá en el asadero de mi cuate Billy. Asadero Billy, no dejen de ir, y también nos vemos al rato con otros cortes más chidos. No me tardo, 2 minutos. Voy a echarme agua y regreso. No se me vayan, por favor. Llamen y caigan aquí al concurso. En un rato. Viendo dónde son los concursos, así que no se les olvide, el miércoles Parque de la Amistad, el viernes Parque de Chentú, mañana dominguito al Poliforo, no me fallen. Hoy en Miraflores, en las 5 de la tarde, 1 de la tarde en Miraflores, a las 5 Parque Las Rampas, en esta fabulosa hora del rey del trompo. Para todos mis cuadernos, valedores y hermanitos y toda la banda que me acompaña, los chavos de las primarias, agradezco a los padres de familia que nos hacen el favor de traer a sus hijos a este escenario. Gracias a todos los papás, al señor David Blanco, al señor Ismael Fabre, por allá la señora, al otro señor, gracias de verdad. Y a todos los niños que nos siguen, a todos los fans. Fíjense que creen, voy a presentar. No, es que yo estaba viendo estos trompos que son de colección, mis niños. Mira, a ver si la cámara me lo pone. Este trompo dice campeón, primer lugar, Trompos Cometa. Estos trompos no se venden, chavos. Nada más son los premios como trofeos.
Así que todos los chavos quieren tener un trofeo de estos, como un recuerdo de su amigo Hugo Jordan de Red Trompo. Pues hay que ganarse los chavos y que sea un bonito recuerdo del campeonato. Vamos a empezar con estos jovencitos. Agradezco a todos los padres de familia que vinieron hoy, a todos los que ya me trajeron café aquí al estudio. ¡Gracias! Gracias a Asaderos El Billy por ahí que nos está mandando unas costillitas al horno, acá a la leña, bien chidas, ¿no? Al rato nos vamos por allá al Asadero El Billy también, ¿cómo no? Y con dos, tres amigotes allá en las papelerías de Educarse, chavos, de mi amigo Alfredo y su señora esposa. También estamos ahí en San Miguel, en Chentuc, en la CTM. Por ahí estamos con las papelerías Educarte. Y los abarrotes Fátima, mis carnales. ¿Qué creen que allá en la colonia Bautista Vega? Tengo un amigo, el Chilango, el Fabre. Le llaman Ismael, y él tiene todos los trompos también. Ahí pueden caerle, abarrotes Fátima. En la calle, pues no me acuerdo si era la calle, pero en la colonia Bautista Vega. Esa ahí está. ¿Y qué creen? Ahí los van a atender. Y también acá en Miraflores, con mi amigo David, están los trompos también. Y pues ya lo saben, chavos, en el carnaval de Cozumel tenemos la invitación a los que quieran participar en la comparsa. Ya se está organizando. No se les olvide, los chavos que quieren participar en la comparsa de los trompos Cometa, vamos a hacer el desfile en el paseo del carnaval. Tienen que ir mañana al Poliforo para que se anoten en esa listota y podamos organizar el baile y toda la cosa, toda la rumba, ¿no? Para que bailemos un poquito el día del carnaval, porque también va a haber campeonatos. Recuerden, Canal 35 organiza el campeonato aquí regional de trompo acrobático en el carnaval también. Estén bien pendientes, chavos, porque esta campaña, esta temporada, de la temporada ha llegado Trompos Cometa, está en todo lo que, chavos. ¿Qué creen que voy a empezar? ¿Con qué me iba? Ya se me está yendo la hebra, pero no importa, no importa. Se me va el rollo, pero aquí estoy. No te me vayas tú, ya lo sabes. Y tú me estás viendo en tu pantalla. No dejes de llamarme. Estoy vacilando. A ti, sí, a ti te estoy viendo, claro. No me vaciles, llámame por teléfono. Tengo mi WhatsApp aquí bien prendidote. Nada más llámame. Y ha llegado la hora de presentar a 12 chamacos. 2-3 chavos que son mis amigos, mis fans. Y yo también soy su fan de ellos. Porque ellos, ¿qué creen? Quieren llegar a ser como los campeones que vimos hace ratote. Como el Max Reader. Pero ¿cómo ven si primero vemos el video de los chavos de Cozumel? Para que tengan una probadita del talento cozumeleño en trompo acrobático. Porque esto es una tradición. Los niños campeones de Cozumel del trompo acrobático. Así que Hugo Joyner presenta y Trompos Cometa. Los campeones de los mejores. De lo mejor, de lo más bueno, de lo mejorcito que hay en Cozumel. Vamos a ver este video, chavos. No se me despeguen porque enseguida doy pie al campeonato. Disfruten este video, chavos. Estos son puros chavos cozumeleños. Un orgullo para toda la República Mexicana, el Caribe y todo el planeta. Porque este video ya tiene 23,000 visitas. Síganos viendo a través de YouTube en mi canal Hugo Joyner, el Rey del Trompo. O síganme en Facebook, o síganme en YouTube, o síganme donde quieran, pero síganme y acompáñenos en esta gran, gran temporada Trompos Cometa 2015. Chéquenlo y no dejen de llamarme. ¿Sí, David? My house is your house is mine. My house is-
de campeonato. Estoy aquí con todos ustedes, chavos. Qué bueno que nos siguen llamando aquí a estas instalaciones de Canal 35 en la hora del Rey del Trompo, chavos. La verdad, estamos pasándola chido, ¿no? O yo me estoy divirtiendo más que ustedes, pero bueno, así es esto. A veces uno se divierte más que otro, pero todos nos vamos a divertir al final. ¿Qué creen? Este es mi trompo twin, mi trompo gemelo. A ver, chéquenlo. Ay, güey, ¿qué crees? Se me escapó. Se me escapó el trompo pequeñín. Y aquí el camarógrafo hace circo, maroma y teatro. Hace circo, maroma y teatro, ¿para qué creen? Para atrapar el trompo. Mi camarógrafo estrella. Solo por eso le vamos a dar al camarógrafo su trompo de premio. Toma, carnal, te has ganado tu trompo. Chido. ¿Qué creen? ¿Vieron los chavos de Cozumel? ¿Sí les gustaron? ¿Verdad que juegan bien padre? Pues todos esos chavos pertenecen orgullosamente a la escuela de Hugo Joyner, el rey del trompo. Y lo que van a ver a continuación, pues es toda la categoría del campeonato. Voy a empezar a invitar a los niños que vinieron esta tarde y que ya están impacientes, pobrecitos, ya llevan 2-3 horas, practique y practique, porque se quieren ganar un premiecito. Que nos pongan música de fondo y vámonos al campeonato, en vivo y en directo. Hijito, las pruebas básicas, ya llegó el primer concursante. Bienvenido, bienvenido, relajado y fresco. Giramos el trompo en el suelo, vámonos. Este chavo falló, ni modo, segundo chavo del nivel primaria. Giramos el trompo en el suelo. Sí, súbelo con la mano, por favor. Quédate 3 segundos, no te me pongas nervioso. Bien, perfecto. Pásate de este ladito, gracias. Que venga el siguiente chico. Aquí estamos girando el trompo estos niños. Perfecto, 3 segundos, excelente. Seguimos circulando. Este chavo ya parece como de prepa, pero no. Va en sexto de primaria. Y es aquí de la Zapata. Muy bien, hermanito, muy bien. Otro chavo de las primarias. Este chavo sí que voló el trompo muy alto, Lo voló muy alto. Vamos a ver si lo tiene. Si lo tiene, hay que quitarse los anillos para jugar al trompo. De este lado, pásate. Siguiente chico. Recuerden que el trompo se juega sin anillos, sin pulseras, para que no se lastimen, para que pueda circular bien. Niños, yo veo que ustedes lanzan el trompo un poquito mal. Esto es un taller de acrobacia, de enseñanza. El trompo hay que dirigirlo al suelo, no aventarlo a ver a dónde se va el trompo. Yo tengo que dirigir el lanzamiento. Entonces, si yo digo, quiero que mi trompo caiga aquí nada más, yo tengo que hacer que él caiga ahí. Yo tengo que dirigir mi trompo a un punto, no lanzarlo a ver a dónde se va el trompo. ¿Quedó claro? Bien, vamos a invitar al siguiente chavo que venga, que nos acompañe. Vámonos, chavo, pásate de este lado. Hazte el dormilón y la pala, tú tranquilo. Eso es el trompo que gira en el suelo. Quédate 3 segundos quietecito y sí conseguiste la prueba inicial. ¿Ya estuvo, chavos de primaria? Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente, invito a de nuevo a estos jóvenes. Me voy con este chavo que se llama... Hacemos el cohete, pero bien volando, volando. Volando, volando. Esa prueba es la número 3 del campeonato. Se llama el cohete. Y yo soy su amigo Hugo Joyner, transmitiendo en vivo y en directo a través de la hora del Rey del Trompo. Teléfonos en cabina. Perfecto, el cohete. 8698-563. Siguiente campeón, el que sea. Aquí tengo este niño. Este niñote. Sí lo tiene, perfecto. Ponte aquí, por favor. No le des la espalda a la cámara nada más para que te vean nuestros amigos allá en su casa. Qué bonito juegas también al trompo. Uy, este chavo casi llega a las lámparas. Perfecto. Siguiente chico, ¿quién dijo yo? Ya este chavo está preparando su trompo. Ok, ya lo tienes listo. Eso es, ya lo tomaron. Está bien concentrado. Otra vez trompo muy elevado. Acuérdense que lo queremos que no vuele tanto nuestro trompo acrobático. Esa es el cohete. ¿Quién falta de hacer el cohete, niños pequeños? Vamos con este chavo de las primarias. ¿Este chavo de qué primaria viene? De la Emiliano Zapata. Pues un saludo a todos los profes allá del Emiliano Zapata. Está fallando el cohete este niño. Como que no le puso gasolina. Ay, ahora sí. Jueguen un poquito con más cautela, un poquito con más entusiasmo, con alegría. El que no se ría pierde. Esto, este chavo me regala una sonrisa. Qué buena onda, ¿no? Que nos dan una sonrisa a todos los niños. De eso se trata. No dejen, acuérdense de mandar sus dibujos al festival. Siguiente campeonato se llama el boomerang. Aquí estoy, acá o allá. Acá, bueno, allá. Ah, estoy aquí. Pásale, campeón. Yo no lo estoy vacilando porque la verdad me pierdo un poco. Esto es el boomerang. Corremos para acá. Y el siguiente chavo que dice yo, hágame el boomerang. Vean, chamacos, allá en su casa. Sí, de este lado lo ha logrado. El boomerang, prueba universalmente famosa. Perfecto. Vamos a ver este niñote. Este niñote sí lo tiene. Y este chavo sigue concentrándose.
lanza su trompo y yo lo pesco. Ese se llama ayudando a este chavo. Hay que repetir el ejercicio y vamos con este otro muchachón, este otro chamaco. Veamos, ay, qué bien, estos dos niños están fallando, les vamos a dar la última oportunidad al centro de la pista. Lo lanzamos. Gracias, papá. Este sí lo tiene correctamente y vamos a ver a mi amiguito que tenemos en su última oportunidad. Tranquilo, relajado, fresco, como una lechuga. Sí lo tiene. ¿Se dan cuenta qué fácil? Están empatados. Vámonos a las pruebas de desempate. Primer chavo, aquí. Se llama el túnel. Vámonos, recio. El túnel. Ay, el túnel. Sí, sí lo lograste. De ese lado circulando. Y ahora tengo a este amigazo, este invitado de honor a este programa. Están invitados todos ustedes los sábados a las 12 del día. A la gran transmisión de la hora del rey del trompo. La hora del rey del trompo, donde ustedes se pueden ganar un chido premio, pero sobre todo aprender. A este chavo se le escapó, no sé si la chancla o el trompo. Él de plano lo pierde de vista, no le damos la espalda a la cámara. Y vamos a ver este amiguito. Este amiguito se relaja, saca el aire y toda la cosa. Y ha fallado. Vamos a dar un aplauso a estos niños para que se motiven, que se escuche el ánimo, por favor. Esa es, ese público. Segunda vida, vámonos. Segundo intento, este chavo se para aquí de cabeza. Sí lo tienes, ponte aquí por favor. No le damos la espalda a la cámara. Sí lo tengo, campeón. Y a ver, ya vieron, chavos, qué fácil es esto del trompo acrobático. Uy, uy, uy. Ven para acá, chavo. ¿Qué creen? Este chavo cometió dos errores seguidos, pero le vamos a dar pues un regalo, ¿no? Para que no se vaya triste y solo a su casa. Se va a llevar este trompito de entrenamiento para que vengas el próximo sábado y seas el ganador. Manda un saludo allá a tu casa, dile: mamá, estoy saliendo en la tele, préndele, vámonos recio, aquí estoy, pero de este lado, si ya me dijeron, pero yo volteo como desde hace 2 horas. Me voy, chavos, me voy porque se me acaba el tiempo. El satélite, ¿qué creen? Me está cerrando ya la señal. Me pongo aquí y hago el carrusel. El que quieras, el doble, el triple, el cuádruple, pero que sea un carrusel, por favor. Un carrusel, no lo tengo. Circula de este lado si quieres. Pásate de este lado. Siguiente chavo. Este chavo ya está bien impaciente. Tranquilos. 1, 2, 3, 4 giros. 5. Es correcta la prueba. Muy bien. La diversión está donde tú quieras. Así que acuérdate de Trompos Cometa, del rey del trompo y de todos los fans y seguidores. Muy bien, chavo, vas muy bien hasta ahorita. A ver qué pasa el siguiente campeón. Vamos a ver acá los alumnos del Emiliano Zapata, qué bonito juegan al trompo. ¿Y qué creen? Abróchense los cinturones porque fallaste tú también. Ahorita van a entrar los chavos de secundaria, chavos. Todos estos chavos vienen acá con sus novias y toda la cosa, ya me las presentaron y todo. Pero ¿qué creen? Ahorita van a demostrar su talento en el trompo. Segunda y última oportunidad para este chavito. Se llama el carrusel. Ojalá que les esté gustando este programa. Hijitos, este chavo, ¿qué creen? Se despide de las pistas el día de hoy. Pero le vamos a dar su trompo por haber venido. No pudo hacer esta prueba. Pero no te vas con las manos vacías, mi padre. Ponte a entrenar. Dile adiós a mamá y nos vemos la próxima. Hijito, ponte aquí, por favor. Siguiente prueba de desempate. Lleva por nombre el elevador. ¡Vámonos! El elevador. Aquí lo desciende. Lo va subiendo a su mano. Es correcta la prueba, prueba superada. Vamos a ver este chavo de primarias. Primarias de Cozumel. Están invitados todos y todas las niñas, porque ahorita les voy a pasar a una chava que juega chido al trompo. Se llama Azari. Y se las voy a presentar ahorita en vivo y en directo a mi niña Azari, una de mis campeonas, que es el ejemplo cozumeleño. Dos errores. Aquí estos chavos están fallando el elevador, mis niños. Están fallando el elevador. No se me crucen, por favor. Aquí está este chavo. Lo tengo. Acuérdense que también tenemos el festival de dibujo, ¿eh? Y que te crees, este no lo tiene. Ponte en la zona caliente, la zona caliente. A ver este chavo. Vean el talento de Cozumel. Todos estos niños nos están regalando sus mejores trucos. A ver, una maravilla. Eso no es el elevador. Se llamó la liana de Tarzán, chavos. Esa se llamó la liana de Tarzán. Pásale a hacerlo por última vez, mi niño. Así que relájate. Breakdown, como dicen los gabachos, y vámonos. Esa es. Breakdown. Aquí está el trompo girando padrísimo. Este chavo disfrutando el trompo rey de las cobras, ¿eh? A ver, papá. ¿Y qué te crees? Mira, ven, amiguitos, este chavo, ¿qué creen? También dice adiós, mamá. Nos vemos el sábado en la hora del rey del trompo. Otro que pierde. Este chavo es de los míos, la neta. Es mi tocayo de peinado.
Bien, canal. Así me gusta ese estilo, de peinado acá, bien penacho acá, paraguas. Mijito, ¿qué quieres? Vente, canal. Saludos a la cámara. Adiós, mamá. Nos vemos el sábado en la hora del Rey del Trompo. ¿Y este otro canal? El Puente. Quedan dos gallos vivos en esta eliminatoria, El Puente, para cerrar con broche de oro este campeonato. El trompo circuló, pero ha caído. Me quedan dos chicos en esta eliminatoria. En la hora del Rey del Trompo, bien la mano izquierda, pero no la tengo. A ver, pásate aquí, padre. Pásate aquí. Segundo intento del Puente, chamacos. El puente, el superpuente. Uno, dos, perfecto. Hasta ahorita, no te nos vayas, porque este chavo le queda su última oportunidad. A la mano le tiembla, le suda, la tiene bien mojadota. ¿Y qué creen? Este chavo, con todo el aplauso, se lleva las palmas. Mi carnal de carnales, la neta sí la hiciste. Te vas a llevar el día de hoy un bonito obsequio, cortesía de la empresa Trompos Cometa, de la hora del Rey del Trompo, de Canal 35 y de los patrocinadores. Hoy te vas a ganar un regalito leve, te vas a llevar tu balón de Trompos Cometa, te vas a llevar un pequeño estuche como este, te vas a ganar esta lapicera para que hagas tu colección de trompos también. Y te vas a ganar un trompo que todos quieren, pero la neta no hay muchos. Solamente es para los que van ganando. Y se llama el trofeo al campeón primer lugar en la hora del Rey del Trompo. Denle su aplauso, denle su beso, que se dé una vuelta el chamaco y que diga, mamá, gané. Vámonos. Y este chavo que pase para acá, el segundo lugar. El chavo del segundo lugar, ¿qué crees? Pues se va a llevar su estuche, se va a llevar su estuche, tiene que seguir entrenando, se va a llevar su trompo de entrenamiento y vamos a, ¿qué creen? A despedirlo con un fuerte aplauso a este chavo, ¡sale! Ya vino la niña de la adivinanza, pues que corra para acá, para el escenario. Chavos de las secundarias, de este lado, por favor, secundarias. Y oye, ¿sabes qué, papá? Ah, ya llegó la niña, pásate, mi amor, pásate. A ver, chavos, pongan atención porque este día tenemos acá una, a la parte de una niña que nos, que toda nos adivinó bien padre la adivinanza, ¿no? Llamamos rapidísimamente. ¿Cómo te llamas, cariño? Andrea. Andrea. ¿De qué escuela eres, Andrea? Del Eladio Novelo Gil. Ay, eres del Eladio Novelo Gil. Yo tengo un buen de amigos ahí en esa escuela. ¿Qué te crees? ¿Tú juegas al trompo, mi amor? No mucho. ¿No mucho? ¿Qué, cómo ves que te voy a poner un trompo en tu mano y lo vas a girar? ¿Te parece? ¿No sabes? Yo te puedo enseñar. ¿No te deja? ¿No te deja jugar al trompo, papá? Mira, dile a tu papá que puede dejarte jugar al trompo porque que también hay campeonas. Hay campeonas de trompo. Las niñas, por jugar al trompo, no dejan de ser niñas, mira. ¿Ya viste? Mira qué bonito. Así. Y no por eso dejas de ser niña, ¿ya viste? Hay niñas que juegan muy bien al trompo, mi amor. También hay campeonatos para las nenas. Y las niñas pueden jugar al trompo y no pasa nada, mi amor, ¿ok? Yo te agradezco que nos hayas mandado tu respuesta de la adivinanza. ¿Cuál fue la respuesta? Díselos a todos. El trompo. El trompo. Pues claro, el trompo dice si para bailar me pongo la capa y sin la capa no puedo bailar. Aunque sí se puede bailar, ¿qué creen? Un trompo sin cuerda. Ya me acordé, miren, ¿ya vieron? Sí lo puedo bailar sin cuerda también. Pero bueno, la adivinanza decía la capa es la cuerda. Y el trompo es la respuesta a la adivinanza. Por eso esta nena, ¿qué crees? Le voy a dar su trompo de premio por haber venido, por haber contestado. Y síganos llamando porque este es un espacio interactivo para todos ustedes. Hijita, este es tu trompito diamante, color morado, especial para niñas. Disfrútalo, pásala bonito. Y un aplauso a la nena que se ganó su trompo, que nos llamó. Y chido, síganos llamando y sigue participando. Pásala bonito, mejor. Nos vemos. Ahora sí tengo a los chavos de secundaria en este espacio interactivo, mis niños, que se llama mundialmente en el mundo mundial, la hora del Rey del Trompo. Saludos a Flaviana, saludos a César David, a Sandra Espinosa, saludos a todos mis coleguitas allá en la Chentuc, allá en Michoacán, allá a los chavos que me ven a través de esta señal de www.radiocoral.com en Chile, en Venezuela, a mis cuates de Brasil. A toda la gente que nos ve en los Estados Unidos de Norteamérica, también mando un abrazo. Me quedan 6 minutos, chavos. Esto se va volando, 6 minutos. Pues ni modo, vamos a aprovechar los últimos 6 minutitos a la hora del Rey del Trompo. Y tengo a las chavos de secundaria. Vámonos, chavos de secundaria, por favor. Primero los leves, primero ustedes al final. Y que pase el conejo y que pase el otro. Azari, vente, mi amor, por favor. Vente tú primero, Azari.
Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso, que se escuche chido, a la campeona Azadi. No se oye, chavos, fuerte. Fuerte, fuerte. Azadi, ¿me permites hacerte una pequeña entrevista para todos los televidentes que nos ven allá en casita? ¿En qué año vas, mi amor? Primero de secundaria, mi amor. Diles tu nombre tú solita. Fuerte. Fuerte tu nombre. Azadi. Azadi. Aquí está mi super micrófono. Azadi, ¿cuántos años llevas jugando al trompo? Habla fuerte, para que te escuchen bien chido. 2 añitos, mira, ya nos pasaron aquí nuestro super camarógrafo estrella. Deténme esto, mi amor. 2 años jugando al trompo. ¿Y qué fue lo que te llama la atención de jugar al trompo? ¿Por qué juegas al trompo? ¿No dicen que es para niños nada más y no sé qué? ¿Sí te gusta jugar al trompo? ¿Has dejado de ser niña por jugar al trompo? No. ¿Sigues siendo mujer? Sí. Eso es todo. Y queremos ver a esta mujer jugando al trompo, chavos. ¡Un aplauso a Azadi! ¡Oh! Haznos lo que quieras, Azadi. Juega lo que tú quieras. Demuestra al público tu talento. El boomerang, el túnel, cualquier truco fácil. No te compliques mucho, yo sé que eres una gran jugadora. Vean a Azadi, ya se está cayendo la escenografía, tranqui. Esa es Azadi, la cobra. Muy bien, Azadi. Y así como Azadi está pasando, vamos a invitar a mi cuate, el conejo. Pásate, conejo. Los chavos que ya pasaron, les pido de favor que me los quites del foro, mi jefe de seguridad por ahí, para que me saque esos niños. Gracias. Conejo, la cobra. La cobra de 2 colas, vamos, conejito, vean a mi amigo, este es un chavo que yo también quiero mucho, se llama el Conejo Blas. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Conejo, conejo, bien, la cobra del conejo. Esta es la categoría secundaria, vámonos, papá, siguiente chavo. Estos son los chavos ya, los jóvenes, los adolescentes, que también, ¿qué creen? Quieren ser campeones, como el Mac Tyler, como Hugo Joyner, como 2-3 campeones que nos siguen. La cobra se ha enredado en las superficies. Pásale, chavo. Ahí está, te están viendo tus valedores allá en casa. Vámonos, échale ganas. 1, 2, 3, la cobra. La cobra, primera vez que está. Uy, acá este chavo, ¿qué creen? De plano, ¿sí vieron? Como decía este espíritu, se le chispoteó totalmente, la verdad. Gente, chico, no se oye el apoyo del público, ¿eh? Venga, esos aplausos aquí a los chavos de secundaria. Este chavo de secundaria parece que acaba de despertarse, porque se le está enredando. Este chavo se hizo la boa solitaria, algo así. Pásate de este lado, mi papá. Tú tranquilo, chavos de secundaria. Échale, papá. Tú enséñanos tu talento con la siguiente prueba. A ver si te sabes el carrusel doble. Vámonos. Bueno, haz la que tú quieras, la que tú quieras, libremente. ¡Ay, el boomerang! Este chavo, ¿qué creen? La verdad, sí lo vamos a tener que mandar, pero al kinder. Lo vamos a mandar a preescolar para que haga su primer lanzamiento. Ponte aquí, canal, por favor, lo que quieras, tema libre. Tema libre, tema libre, tema libre. Estos chavos se matan, ¿qué creen? Sí, la están regando. Este chavo mejor. ¡Uy, no! No lo tengo, el carrusel doble. Me quedan 2 minutos o 4. Me tengo que mover, me tengo que trasladar a Miraflores. 1 de la tarde, chavos. No dejen de ir al carnaval, porque ahí está mi cuate Ismael en su stand de trompos cometa, especializado en trompos. Ahí díganle a Ismael que van de mi parte para que les apoyen su armado de trompo y todo eso. No dejen de mandarme sus dibujos, por favor, aquí en las instalaciones de Canal 35. El festival se llama El Niño y su Trompo. Niñas y niños, dibujen, pinten, decoren y mándenos sus trompos, por favor, aquí a Canal 35. Vamos a ver esos campeones de trompo, cómo siguen jugando. Ya para empezar a despedirnos, invitamos a Sally. Pásate a Sally. Haz otro truco, el que tú quieras. Pero si sonríes, sí vale. Si no sonríes, no vale. Pásate a Sally. Agradezco a mis super valedores Tony de Tortillerías Génesis. Muy bien, Azadi. A ver este chavo. El conejo. Vean qué bonito el conejo. Así un salto mortal directo. Un bastón. Un bastón de. Oh, un bastón de regreso, conejo. Muy bien, ¿eh? Eso sí es una acrobacia pura. Vente a Azadi otra vez. Tú concéntrate, relájate. Haz la que tú quieras, mi amor. Enséñale tu talento a los niños, pero sobre todo que vean las niñas, que también ven las chicas, son campeonas de trompo y les gusta jugar. El trompo en la uña. Perfecto.
Muy bien, un aplauso a Sari, chavos, porque vean qué valiente esta chava. Y ahora sí, vamos a invitar a que pongan la música de estos dos jóvenes que van a entrar al siguiente número, porque este se llama el número de los campeones de estilo libre o freestyle. Estos chavos son los que queremos llevar al campeonato del mundo, así que vamos a ver cómo lo hacen. Así que vamos a pedirle a la cabina que nos ponga la música de Christopher y lo invitamos aquí a este chavo Christopher que nos enseñe su talento. Vente, chavo, para acá. ¿Qué creen? Este chavo es de la secundaria Octavio Paz, ¿no? Mi carnal, ¿cómo te llamas? Christopher. Christopher, nos vas a demostrar tu talento en el trompo y luego platicamos. A ver si ya me pone la música de fondo de este chavo. ¿Es esa? Vámonos con Christopher y su estilo. Aplausote a Christopher, porque este chavo ya está en la etapa de estilo libre. Este chavo ya tiene que poner música y tiene que trabajar su trompo con fluidez, con frescura, con naturalidad, pero acorde a la música. Así como lo vieron en el video que pusimos de este Young, ¿no? Que ellos chavos en el campeonato mundial ponen su música. Voy a decirle a Christopher que se haga tantito de este lado, porque ¿qué creen? Me queda un minuto y quiero que vean al campeón de Cozumel del año pasado. Este chavo es mi super amigote y se llama Imanol. ¡Fuerza! Imanol. Imanol. Mi chavo Imanol viene de la colonia Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Este chavo fue el campeón de la gran final, en la cual el sistema DIF municipal nos apoyó con la presencia de las autoridades el año pasado. Cosa que yo agradezco y que volvemos a extender la invitación a toda esta gente del DIF, a toda la gente de este hermoso municipio de acá de Cozumel, pues para que se agregue a las actividades de trompo acrobático que son para el bienestar de todos los niños y las familias de Cozumel. Chavos, este es el campeón del año pasado, se llama Imanol y vamos a ver si no se le ha olvidado el juego del trompo. Vámonos, Imanol. Oro en el hombro, pero me picó, no importa. Entonces, vamos a invitar a Sally que se ponga también acá de este lado, el conejo aquí. ¿Sí? Y listo, chavos, vámonos los cuatro a jugar al trompo. Vámonos, tú también, Azari, haz tus trucos. Haz un truco. Ahí están estos chavos, su preferencia, ahí su perfección. Hace el boomerang, Azari, hace un carrusel. Bien, conejo, bien, eso es todo. Esos chavos te están jugando bien chido al trompo. Vamos a empezar a correrles unos trompos. Azari. Bien, chavos, este giro me gustó de Imanol, la verdad tiene frescura, tiene movilidad, ¿eh? Yo creo que estos chavos sí se ganaron el aplauso hasta allá en cabina, ¿no, chavos? Hasta en cabina, satelitalmente. Antes de que yo despida, agradezco a todos mis patrocinadores, a todos mis amigos que me hacen el orgullo de poder representarlos, como son Asaderos El Billy,
Tortillerías Génesis, Papelerías Educarte de Cozumel y sobre todo a Canal 35, al Semanario de Cozumel. Agradezco su entrevista y la verdad agradezco primero a esta niña que se llama Sari. Vente de este lado, Sari. Yo sé que no juegas al fútbol, mi amor, pero desde hoy te vas a convertir también en futbolista. Este balón es para ti, mi amor. Tómalo. Este estuche rojo es para que guardes tus trompos. Y este trompo que te voy a dar, la neta, ¿qué crees? Te lo has ganado porque eres la única mujer campeona de Cozumel. ¿Sí o no? ¿No se oye? ¿Sí o no? Eso es para ti, mi amor. Primer trofeo. Chamacos, 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 sigo aplaudiendo porque me voy con los aplausos. Ahora sí con toda la banda. Si no aplauden, no hay nada. Llévate esto, por favor, un regalito de trompos Cometa. Ya vendrán los trompos con sus bocinas, sus audífonos. Estén pendientes de los campeonatos. Y Manuel, llévate tu estuche. Papá, tú llévate mi café. Gracias. No, no es cierto. No te lleves mi café. Llévate este trompo, que es el trompo gemelo, padre. Conejo, tu trompo gemelo para que jueguen las dos manos. Tu trompo Orión. Este trompo más para el público. ¿Y qué creen, mis chavos? A la cuenta de tres, movemos las manos todos. Una, dos, tres. Nos vemos la próxima semana aquí en la hora del Red del Trompo, chavos. No me fallen, manden su dibujo. Festival de Pintura, El Niño y el Trompo. Vayan a los concursos. Mañana a las 12, Poliforo. Vayan hoy a Miraflores a la 1, voy para allá. Y hoy a las 6, en el Parque de las Rampas, a las 5 nos vemos por ahí en las Rampas San Miguel. Gracias, nos vemos la próxima semana en la tercera emisión de la hora del Red del Trompo, espacio interactivo. Gracias, pásenla bonito. Besos a todos por allá en todas las latitudes, en todo el planeta, a nivel mundial, de todo el mundo. Gracias, pásenla bonito. Nos vemos la próxima.